Este es el nuevo estadio de mil millones de libras, que pertenece al octavo club de fútbol más rico del mundo. Y este es el presidente de Tottenham Express, Daniel Lavi, que recibió siete millones de libras este año. Pero el club propiedad del multimillonario, Lului, también utiliza el plan de ayudas del gobierno, dinero de los contribuyentes para pagar a su personal de gastronomía, limpieza y seguridad. Mientras tanto, sus jugadores millonarios, junto con el resto de la Premier League, continúan recibiendo su salario completo. Y hay quienes no están contentos con esto. Algunos de mis colegas en el NH se hicieron el último sacrificio de ir a trabajar, contrajeron enfermedad y lamentablemente han muerto. Yo creo que lo primero que pueden hacer los futbolistas de la Premier League es hacer una contribución, aceptar un recorte de salario y realizar su aporte. El fútbol de primera categoría está acusado de operar en un vacío moral, pero Scania sabe de algunos clubes de la Premier League que están dispuestos a acordar una reducción general del 25% de los salarios de sus jugadores. La propuesta se someterá a votación durante una teleconferencia mañana. En clubes como el campeón Manchester City, tal paso ahorraría decenas de millones de libras y ayudaría mucho a recuperar su imagen pública. Pero en la Championship, jugadores de ciertos clubes, incluido el Leeds United, ya han expresado su voluntad de aceptar recortes salariales significativos. Importantes figuras advierten del peligro de demonizar a los futbolistas. En cierto modo, los clubes están arrojando a los jugadores delante del autobús de relaciones públicas. Ahora los jugadores responderán. Vamos a darles la oportunidad de responder antes de que llegue el aluvión crítico al que estamos acostumbrados en estos tiempos. El fútbol siempre ha sido un blanco fácil, obviamente. Ahora bien, yo odio el cotilleo, pero ¿dónde están los grandes empresarios y directores generales de estas enormes empresas? ¿Qué hacen en este momento? El sindicato de jugadores PFA ha dicho en un comunicado, somos conscientes del sentir público de que los jugadores deberían pagar los salarios del personal de apoyo. Sin embargo, nuestra posición actual es que, como empresas y los clubes pueden pagar a sus jugadores y al personal, deberían hacerlo. Aún no sabemos cuándo se reanudará el fútbol, ni si el actual líder Levopoulos finalmente levantará el trofeo. Pero este es un sector que permanece en la mira del público y que será juzgado en consecuencia. de que News.